Bueno, aunque como dicen, no necesita presentación. Andrés Páez es doctor en jurisprudencia y sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, experto en derecho laboral por la Universidad de Bolonia y Universidad de Sevilla. Es autor de 12 libros, varios de los cuales forman parte del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy. Páez, como lo conocen en la calle, en todo el Ecuador, fue candidato para la vicepresidencia de la República y todos conocemos el resultado. Con ustedes, Páez. Muchas gracias al Instituto por brindarme nuevamente su hospitalidad y la posibilidad de estar aquí para hacer lo que yo estimo es una obligación de los demócratas ecuatorianos: registrar un aporte a la memoria histórica de la patria. Nosotros sabemos que tenemos un grave problema en el Ecuador, que es la escasa memoria sobre lo que ha sucedido. Y creo que ha llegado el momento de registrar la época más trágica, que termina en algunos pasajes siendo una verdadera tragicomedia, que ha resultado del correísmo. Porque si algún compromiso debemos tener con el Ecuador, es que esta barbaridad no se repita. Una barbaridad que ha tenido una serie de ingredientes que están relatados en ese libro precisamente para que nadie se olvide lo que pasó en el país durante 10 años, pero también para recordar de que sigue pasando y de que hay rémoras del correísmo que siguen actuando y operando y que siguen dejando escapar a sus amigotes para que no abran la boca y que los auténticos rateros y los auténticos autores de la debacle del país vayan a dar con sus huesos en la cárcel. Nadie se explica cómo un año y medio después no se ha recuperado un solo centavo y haya solamente 2 o 3 personas presas, cuando deberían haber más de un centenar en la cárcel y cientos de millones de dólares recuperados. El Ecuador ha vivido durante 10 años un atraco de 60 mil millones, dije yo, y casi me bañan en sangre cuando puse esa cifra. Ahora el BID me corrigió, y el BID dice que no son 60 mil, sino 70 mil millones, es decir, el equivalente a 2 presupuestos generales del Estado. El país jamás había imaginado que nos abocábamos a una tragedia como la que hemos vivido. Pero ha llegado el momento de poner en blanco y negro esto y hacer cuentas con la historia. En segundo lugar, yo le había mandado a Maffer unos videos que espero poder compartirlos ahora con ustedes una vez que termine la formalidad del acto. Son videos muy cortitos, pero que reflejan la lucha del año 2015. Entre junio y julio del 2015, yo estoy seguro que le dimos un golpe en el espinazo al correísmo del que no se pudo recuperar jamás. Porque si no salíamos a las calles, tengan ustedes la certeza de que el Ecuador era la nueva Venezuela. Porque Correa estaba decidido a conducirnos a eso. Y cuando yo advertí ante la población de que ya se habían robado la plata del Estado y ahora iban por la plata de las familias ecuatorianas a través de la ley de herencia y la ley de plusvalía. Esa era la verdad. Y la gente sintonizó y entendió eso rápidamente. Y por eso salimos a las calles y le brindamos el más apoteósico repudio al dictador yendo al aeropuerto para decirle que él no era bienvenido en la capital y no pudo aterrizar en Quito. Al día siguiente, tembloroso y dopado, tuvo que echar a marcha atrás y tirar a la basura sus leyes de herencia y plusvalía, con lo cual estábamos defendiendo no solo el patrimonio de las familias, sino a las familias, que por cierto muchas de ellas fueron destruidas durante el correísmo. Entonces, yo creo que es muy importante recoger eso, porque, vea, y Carlos Alberto creo que sabe mejor que todos nosotros, hacer una memoria de 10 años del correísmo es como para hacer un seminario en una universidad durante unos 6 meses, para entender el correísmo. Pero yo sí quiero hacer ahora un resumen de los aspectos más relevantes que dibujen de cuerpo entero a esta barbarie, porque para mí el correísmo significó sin duda una barbarie.
Pero además quiero decir una cosa. Hay un anecdotario muy largo sobre lo que pasó en el año 2015, especialmente en el mes de junio. Algunos de ustedes me han escuchado algunas anécdotas. La que más recuerdo es que el 24 de mayo del 2015, yo estaba haciendo una tarea de hogar y estaba escuchando el televisor, el discurso del dictador. Y claro, primero vi que llegaba en un Hummer chino, ¿no?, rodeado de guardaespaldas, todos uniformados con las mismas gafas, los mismos ternos, las mismas corbatas, ¿no?, y con los caballos de los granaderos de Tarqui a los lados. O sea, realmente creo que Julio César hubiera envidiado un ingreso con la apoteosis que este sujeto se estaba asignando. Y luego hizo tres anuncios Correa: radicalizar el socialismo, ley de herencias y ley de plusvalía. Yo golpeé varias puertas, yo llamé a varias personas, ni siquiera les voy a mencionar. Uno de ellos me dijo, déjame consultar con mis asesores, porque le decía, miren, hay que salir a las calles, aquí no podemos negociar, hay que salir a las calles. Y me dijo, déjame consultar con mis asesores. Hasta el día de hoy no me responde. El otro me dijo, hermano, de gana te vas a meter en esto, porque mira, te van a perseguir el SRI, el Ministerio de Trabajo, el Seguro Social, el Ministerio de Ambiente, todo. Y efectivamente fue así. Pero ese era el precio que había que pagar. El asunto es que finalmente salimos solos a la calle, nadie creía. Lo que comenzó con 200 personas se transformó en una semana en 15.000 y finalmente en decenas de miles de personas, que logramos hacer lo más importante para el Ecuador, que era impedir un curso irrevocable que ya había decidido Correa hacia la situación de Venezuela. Y creo que nosotros hicimos lo correcto. Y a pesar de todo el sufrimiento familiar, de todo el costo que me ha tocado pagar y que está en el capítulo 5 de mi libro, tengan ustedes la certeza de que lo volvería a hacer. Volvería a pagar el precio que he pagado, porque la patria merece el esfuerzo de la gente que realmente la ama y que la quiere, porque eso es lo único que les podemos dejar a nuestros hijos. Estos miserables ahora tienen que estar escondidos en un ático, sentados sobre millones de dólares que no los pueden disfrutar. Felizmente nuestro país, irrevocablemente, tarde o temprano, retomará el camino de la libertad, y creo que ese contingente pasará a la historia, que no es mío, por supuesto, sino de cientos de miles de patriotas que decidieron decirle no a una dictadura miserable de un canalla que además nunca dirigió un gobierno, sino una peligrosa banda criminal, como ha quedado demostrado. Yo quiero recurrir a mis notas para hacer un recuento rápido, y les agradezco anticipadamente por su paciencia, de lo que ha significado el Ecuador, porque a mí me parece que hay que poner en contexto esto, y porque hay que aprovechar que además no solamente ustedes están escuchando esto, sino decenas o centenares de personas a través de las transmisiones. Visto los resultados de la década robada, se colige claramente que el objetivo central del gobierno de Correa fue saquear al Ecuador, llevarse la mayor parte de su riqueza sin importarle ni el sufrimiento de su pueblo ni el destino de la patria. Había que enriquecer a una camarilla de fracasados que habían sido incapaces de progresar por sus propios medios. Un grupo de chiros y endeudados que esperaban la ocasión perfecta para salir de su pobreza y arreglarse la vida hasta la quinta generación, o quizá más. Su voracidad era inconmensurable. Vieron en el Estado la oportunidad de hacerse millonarios, y más con los altos ingresos del petróleo que garantizaban ingentes recursos para el Estado, y por supuesto suculentos negocios de toda índole. Uno de ellos pasó de vender sándwiches de chancho a conducir un lujoso velero por los mares del mundo. Otro de andar en bicicleta a trasladarse en helicóptero para practicar su deporte favorito. Otro trepó de entrevistador de tercera a propietario de una gran mansión en un carísimo barrio de Guayaquil y un enorme solar con vista al mar, entre otras maravillas. Como era de esperarse, ninguno de sus hijos fue registrado en las escuelas del Milenio, auténticos monumentos de la corrupción rampante, sino que pasaron a engrosar las filas de los colegios más caros y renombrados, especialmente de la ciudad de Quito.
Mientras hablaban contra el imperio yanqui, matriculaban a sus hijos en las universidades gringas y eran sorprendidos haciendo compras en las tiendas más lujosas del corazón del imperio que decían aborrecer, sobre todo en Miami, para pasarse de paso por Orlando y tomarse fotos con Mickey Mouse y con Minnie. Madrugaban a los lujosos clubes de Quito y Guayaquil para disfrutar de sus piscinas, gimnasios y degustar su fina gastronomía, y jugaban golf los fines de semana en esos mismos clubes a cuya membresía le habían clavado impuestos para escarmentar a sus socios. Ahora había que disfrutar de los lujos que simultáneamente y con tanto veneno atacaban en los micrófonos de la prensa oficialista con la más barata de las charlatanerías. Un socialismo de boca para afuera. El socialismo para la tarima, para el show y como pantalla de adoctrinamiento o para la persecución, pero no como una forma de vida propia. En las revistas de las peluquerías se recogían las fotos de las mansiones compradas, mostrando los pianos, los cuadros lujosamente enmarcados, los impecables muebles y los modernos ambientes evidentemente decorados por expertos, porque en realidad los socialistas del siglo XXI nunca le atinaron al buen gusto. Otra, con pedantería, mostraba sus sandalias de $700 y los abrigos de las renombradas tiendas londinenses, porque las sigras, ponchos y blusas bordadas se usaban solo para actos proselitistas y eventos especiales, como por ejemplo mandar a comer mierda a los ricos en pleno salón de sesiones de la asamblea. Para ello aprobaron una constitución hecha a la medida de los caprichos del folclórico dictador y a la par montaron todo un aparato de propaganda al más puro estilo del fascismo, tratando de copar la opinión pública y pretendiendo imponer una verdad oficial. Tan pronto llegaron al poder, expropiaron los dos canales de televisión de más alta sintonía en el país y lo pusieron al servicio de su proyecto. Expropiaron el diario El Telégrafo y se apoderaron de varias radios privadas. Esta banda de truhanes que se afincó en el poder no demoró en iniciar sus operaciones. Y en Montecristi se cometieron fechorías que yo denuncié, puesto que insólitamente habían acordado con la Contraloría que el informe sobre sus actuaciones sea secreto. Ese informe llegó a mis manos e inmediatamente emplacé al entonces presidente de la Asamblea, el patético Corcho Cordero, para que lo divulgara hasta las 9 del día siguiente, so pena de hacerlo yo. Temeroso buscó contactarme para que no lo hiciera y ante su incumplimiento efectivamente lo defendí. El país se escandalizó con su contenido. El montaje de Montecristi fue una réplica del proceso chavista en Venezuela, al punto que pusieron iguales denominaciones de organismos que habían sido rebautizados en ese país. Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Quisieron cambiar todos los nombres como si se tratara de un plan letreros. Llegaron al absurdo de pretender cambiar el escudo del Ecuador y declarar al placer sexual como derecho. Es que tenían la urgencia de mostrar que supuestamente estaban cambiando al país cuando lo que realmente estaban haciendo es sembrar el odio y polarizar al país hasta conducirlo a la debacle. Mientras reemplazaban nombres y rótulos de las instituciones, se encargaban de desarticularlas y convertirlas en simples apéndices del Poder Ejecutivo para que sobre sus ruinas paseara el reyesuelo toda su soberbia y sus complejos. Todo para que el dictador pueda ejercer su poder ilimitado a sus anchas, luciendo unas curiosas camisas bordadas que eran parte del show mediático y, por cierto, de las más patéticas expresiones del mal gusto. De paso, ninguna de esas horribles camisas volvió a ser vista luego de marcharse del trono el dictador, ni siquiera para recibir la tormenta de huevos con la que el pueblo lo repudió en la campaña a la consulta popular. En el mismo sainete de Montecristi, tras bastidores, operaban tres asesores españoles originados en una universidad sin brillo alguno, que venían de desarrollar el proyecto chavista y armar la constitución de Chávez, con la cual este individuo llevó a esa hermana nación a la más cruel de sus tragedias. Presurosos ensamblaron la constitución correísta, siendo casi una réplica del alma fascista en ambos textos, cargadas de artículos reglamentarios, novelerías y enormes poderes para quienes se creyeron predestinados para gobernar por el resto de sus vidas. Y todo esto en un elefante blanco construido por orden del dictador
en la cima de una colina donde las fechorías no tardaron en cometerse. Mientras los operadores españoles enviados por Chávez hacían de las suyas, Rosana Alvarado montaba el andamiaje para sacar en libertad al criminal Flores Milo Villalta, acusado y sentenciado de violar a una niña de 12 años con el pretexto de que era un luchador social. 10 años después, centenares de violaciones y abusos sexuales cometidos en escuelas públicas salieron a la luz, todo bajo la contemplativa mirada del entonces ministro de Educación y hoy asambleísta, cuyo juzgamiento fue evitado por sus compañeros correístas de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. La nueva Constitución fue presentada como una varita mágica que resolvería todos los problemas de la patria, porque obviamente no cabía error alguno. Y al que se le ocurría expresar una crítica enseguida era calificado como traidor a la patria, enemigo del cambio, siendo objeto de todo tipo de improperios de los sábelo todo que desfilaban por las entrevistas matutinas haciendo gala de una supuesta brillantez cuando solamente eran parlantes que repetían frases prefabricadas en el Palacio de Gobierno para tener un discurso uniforme. Léase para que nadie contradiga al tirano. Así aparecieron los Ruptura, los ex Pachacútic, los otrora partidocracia, ahora ataviados de verde, puesto etiquetas de revolucionarios para enseñar a todos su sabiduría, pues ellos no daban opiniones, ellos dictaban cátedra en cada una de sus expresiones, y la tarea de ignorantes que no lo habían advertido en su grandeza inmaculada debían agachar la cabeza y aprender de semejantes eruditos. Cobijados en la tesis de los plenos poderes, arrasaron con cuanto encontraron a su paso, incluyendo la reputación de quienes osaban en discrepar con semejantes portentos cuyo vasto conocimiento había superado ya los umbrales de la gloria terrenal. Allí pusieron de moda el voto en plancha, porque era imposible contradecir los manantiales de sabiduría que brotaban desde el Palacio de Gobierno. Allí inauguraron la bravuconería como respuesta a toda expresión del disenso, el ultraje como mecanismo de neutralización del oponente, el insulto como instrumento de réplica a cualquier idea diferente, para enseñar a la población, a patadas por cierto, que nadie podía ni debía oponerse a las inexorables e irrebatibles órdenes del dictador, cuya omnipresencia habitaba ya en cada rincón de la patria. Sí. Aquella patria que había sido finalmente por él inaugurada, porque siempre sostuvieron que antes de su llegada el país era un desolado muladar y que desde que se produjo su afortunado arribo al poder, el país comenzó a cobrar vida. Nada, absolutamente nada era bueno antes del paso del siniestro dictador. La historia del Ecuador recién había comenzado con la Revolución Ciudadana, porque nada ni nadie podía siquiera asemejarse a un acontecimiento tan apoteósico del que debíamos de estar agradecidos, justificando todos los abusos, las bellaquerías y los atropellos con la muletilla de que ya tenemos carreteras. Tanta era su arrogancia que mandaron a desarmar el Museo del Banco Central del Ecuador, porque no reflejaba la verdadera historia, aquella que había arrancado cuando el colérico déspota se le ocurrió la brillante idea de hacernos el favor de convertirse en dictador disfrazado de presidente. Tanta vanidad y culto a la personalidad que se imprimieron millones de libros escolares destacando solamente a Eloy Alfaro y a Rafael I, monarca criollo del Ecuador del siglo XXI. Festejaban sus fraudulentos triunfos que enloquecían de alegría a la peligrosa pandilla, que día a día aseguraba incrementar sus fortunas mal habidas a través de un saqueo de los fondos públicos de los que no existe antecedente alguno en la historia del Ecuador. Mandaron a retirar todas las imágenes religiosas de los hospitales y en su lugar colocaron las fotos del termocéfalo tirano, con su sonrisa tan fingida como sus conocimientos sobre economía, y que contrastaba con su calenturienta crueldad, que cual impronta entrañaba la permanente amenaza de reprender a los opositores. El elenco de contumaces maleantes que había parido la revolución, dotados de una mediocridad insuperable y de una ignorancia clamorosa, saltaban como resortes apenas advertida la augusta presencia del déspota. Ni siquiera un ademán era permitido para no perturbar el paso imponente del colérico sátrapa,
quien tan solo con su imponente mirada podía castigar a todo aquel que no enjugara sus ojos al mirarlo abarrotado de una gloria reservada solo a los dioses del Olimpo y a él. Sus 200 guardaespaldas cuidaban el sagrado regazo del héroe mártir erigido sobre la sangre inocente de los policías muertos en un sórdido 30 de septiembre. Por ello ordenó armar un museo suficientemente proporcional a los méritos de los presidentes. Una estantería para Eloy Alfaro, otra para los demás presidentes y 7 aulas completas para perennizar la insoslayable memoria del atroz mandamás de uñas largas y bolsillos ardientes. Pero no contaba que sus áulicos y antiguos aliados mutaran al morenismo, esperanzados con que su impunidad fuera garantizada, mientras el villano en Europa solicitaba tembloroso un asilo, padecía en un ático la disentería reservada al pánico, veía esfumado su sueño de convertir al Ecuador en una nueva Venezuela y amenazaba con videos caseros para que nadie abriera la boca y quedara al descubierto la mayor operación criminal que recuerde la historia del Ecuador. La apropiación del patrimonio simbólico fue también un artificio copiado de la dictadura venezolana, que exhumaba los restos de Bolívar en una ceremonia dantesca, mientras Correa ordenaba pasear las cenizas de Eloy Alfaro desde Guayaquil hasta Montecristi y los restos simbólicos de Manuela Sáenz desde Paita hasta Caracas. Al viejo luchador lo ascendieron a un grado militar cuando aquello había sucedido ya un centenar de años atrás. ¡Patria, tierra sagrada! Canción ceremonial del Congreso Nacional fue convertida en himno del partido de gobierno. Lo que era patrimonio de todos fue privatizado para convertirlo en propiedad de una pandilla. En contraste, hábilmente proscribieron a Juan Montalvo, cuya pluma había triturado a Ignacio de Veintimilla, otro tirano corrupto que llegó a negociar hasta la bandera del Ecuador y que se convertiría en el antecedente más parecido al paso por el poder de esta gavilla delincuencial llamada Alianza País. También le agarraron aversión a personajes enormes como Eugenio Espejo o Benjamín Carrión, porque parte de su plan era posicionar como referentes a Chávez, Lula, Kirchner, Castro, Evo, Ortega, Dilma, Cristina, Maduro, es decir, los integrantes de la banda criminal del siglo XXI que a pretexto de socialismo arrasaron con la riqueza de sus países y sembraron violencia, dolor y destrucción a su funesto paso. Inventaron todo un diccionario que fueron aprendiendo rápidamente para imponerlo en los micrófonos como la gran novelería de la comunicación. Rompieron cuanta regla gramatical les fue posible para que incluso su florido e insoslayable lenguaje fuera muestra categórica del cambio que había iniciado irremediablemente el país. Asambleístas y asambleístos, miembros y miembras, jurados y juradas, militantes y militantos, jóvenes y jóvenes, pianistas y pianistos, tenistas y tenistos. Y todo esto con una mímica de manos que solo podía causar carcajadas de quienes no redactaban, porque eso era cosa del pasado. Ellos construían para que los ignorantes entiendan que ellos habían sido predestinados para desaznarnos, y todo aquel que no entendía sus malabarismos textuales era simplemente parte del viejo país, de la oligarquía, de la prensa corrupta, de la partidocracia, de todo lo malo. Así dividieron al país, enfrentando a unos ecuatorianos con otros, inoculando todo el odio que les fue posible, polarizando con una beligerancia inusitada, persiguiendo opositores, líderes de opinión, dirigentes sociales, periodistas, inventando las más insólitas instancias de juzgamiento como la Superintendencia de Comunicación. Por donde iban, hacían gala de su petulancia y frivolidad, acuñando él, tú no sabes quién soy yo, para atropellar, ultrajar e imponer su poder con el mismo estilo virulento del jefe de la banda criminal. Sin resquemor alguno, inventaron instituciones que nos avergonzaron ante el mundo. Ministerio de la Felicidad, Secretaría de Igualdad Intergeneracional, Instituto Espacial Ecuatoriano,
Instituto de la Meritocracia. Se pagaban $6,000 al mes a un vago para que abrace árboles y hable con las ballenas, para enseñarnos lo que es y debe ser la felicidad, aunque 6 de cada 10 ecuatorianos no tengan un empleo decente, aunque el costo de la vida haya subido a las nubes, aunque la delincuencia se haya tomado las urbes. No, eso no importaba porque había que comer fruta y hacer yoga para ser felices, como lo hacía casi un centenar de ociosos que cobraban sueldos en ese ministerio. Y con cosas de ese tipo duplicaron el tamaño del Estado mientras declaraban a los empresarios como enemigos del cambio. Pero además buscaron por todos los medios tapar lo inocultable, de manera que el gobierno luciera inmaculado, mientras su aparato de propaganda inspirado en las máximas del abominable Joseph Goebbels se encargara del resto. Que no hay inseguridad, vociferaba el Ministerio del Interior, presumiendo que la varita mágica del dictador había conseguido anular la delincuencia. Prohibieron portar armas a todos, menos a los delincuentes. Desarmaron a la población siguiendo la receta chavista. Cerraron la base de Manta para dejar al país a merced del crimen organizado. Y ordenaron tapar la cara de los delincuentes a pretexto de derechos humanos. Y así los afectados nunca pudieron reconocerlos. Y en el clímax de las protestas ciudadanas de junio del 2015, organizaron grupos paramilitares fuertemente armados para que castiguen a quienes tenían la osadía de protestar contra el amado líder. No bastó con comprar un avión para la comodidad del emperador, y se compraron dos para que su dicha no fuera interrumpida, y luego en uno de ellos Cordero llevaba de paseo a Canadá a su esposa y su nieto a costilla de todos los ecuatorianos. Primero lo nuestro, solía decir, pero las cámaras lo sorprendieron más de una vez vistiendo ropa y gafas de marca, seguramente originadas en el imperio al que tanto criticaba boca para afuera. El servicio exterior era puesto en competencia para conseguir donde sea un título honoris causa que elevara aún más el ego del sátrapa, mientras sus más burdos lugartenientes dejaban fuera de la universidad a 1,000,000 de jóvenes. En sus aires de moralismo prohibió consumir cerveza los días domingo y fumar en la calle, pero aprobó una tabla de drogas para permitir su libre consumo y comercialización, trayendo a los hogares más pobres de la patria la verdadera tragedia. Prohibió casinos, salas de juego, corridas de toros, peleas de gallos, todo porque sentía tener derecho para ordenar sobre nuestros gustos, hábitos y costumbres, valiéndose obviamente de un consejo electoral tramposo que alteraba las cifras sucesivamente durante 10 años para atender los caprichitos del tirano, so pena de ser sometido al escarnio público y a ser expulsados del reino montado sobre las cenizas de las instituciones democráticas. Y los mismos que se quejaban de la muerte del toro en la arena, alentaban con petulancia la legalización del aborto. Tanto era el poder, tanta la soberbia, que el dictador no soportaba que nadie disienta con sus designios que los estimaba sagrados. Creía ser el regalo de Jesucristo al Ecuador e incluso a la humanidad entera. Para ello, recurriendo a la peor escoria, armó un elenco de mediocres superlativos a quienes haría rotar por distintos ministerios durante 10 años, siempre y cuando agachen la cabeza y no se les ocurra jamás objetar al dictador. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, Bielorrusia eran invocadas por el soberbio dictador como ejemplos de democracia. Cada semana, durante 4 horas, encaramado en su pedestal equivalente a su codicia, dictaba sentencias, ordenaba a los jueces, reprochaba a sus ministros hasta el ultraje, paseaba toda su arrogancia, calumniaba a sus opositores, apostillaba a las mujeres con apodos miserables, repetía el libreto de la verdad oficial, rompía periódicos, todo en medio de la forzada algarabía de los aplaudidores contratados para la función sabatina. Cada semana un millonario gasto para satisfacer la vanidad del funesto caudillo, que además ordenaba tener un baño portátil para su uso exclusivo y extremar medidas de seguridad de manera que no se infiltre nadie que no esté dispuesto a aplaudirle, sin importar los disparates expuestos con PowerPoint y versiones editadas, cortadas y truculentas de la información difundida por medios no oficialistas. Un día tuvo la mala idea de desafiarme a trompones. Con su procacidad innata, me insultó,
pensando que yo me quedaría de brazos cruzados, como lo hacían sus ministros, que eran frecuentemente humillados en público y que nada decían porque más importante que la dignidad era el billete de la corrupción. Inmediatamente respondí al desafío y acepté los puñetes, siempre que previamente debatamos sobre los grandes temas nacionales. También le ofrecí un combate limpio de mi parte y exigiendo que de la suya no hayan ni aruñazos ni carterazos. Santo remedio para el bocón, nunca asomó. Envió a Omar Simón a una radio quiteña para hacer de Don King criollo y arreglar el combate. Yo lo cité en el ring del boxeador Daniel Guanín en la Tola Baja de Quito, pero el canallesco insultador jamás llegó. Correa pensó que yo haría lo de otros, callar y agachar la cabeza. No se imaginaba que aun cuando hubiese llegado con sus 300 guardaespaldas, de todas formas lo esperaría como hombre para defender mi dignidad. Correa ha significado lo más vergonzoso para el Ecuador en la época contemporánea. Correa persiguió y hostigó a centenares de personas. Ni siquiera podría enumerarlas ahora, pero en el libro hay una recopilación de al menos 60 casos de persecución judicial y de otras formas de persecución también, que se instrumentaron desde el poder. Yo creo que ese aporte a la memoria histórica tiene que ser replicado por todos nosotros, porque tenemos que evitar por todos los medios que esta tragedia vuelva a asolar al Ecuador como efectivamente ha sucedido. Sobre el libro ya Marcel ha hecho una reflexión importante. Si ustedes quisieran conocer entre telones de ese libro, podrían recurrir a sus páginas en donde van a ver de forma documentada, caso por caso, a todos y cada uno de los involucrados, y en donde ustedes van a poder constatar con documentos lo que efectivamente sucedió en el Ecuador durante 10 años, sin que nadie hubiera podido tener la más mínima idea hace algo más de 10 años de que una tragedia de esta magnitud iba a acaecer en el país. Pero de todas maneras, creo que este infierno aún no ha terminado. Todavía siguen los tentáculos del correísmo operando en el Ecuador. Y creo que nuestra gran responsabilidad con el futuro es efectivamente evitar que esto se repita, de manera que el país pueda retomar el sendero de la libertad, de la democracia y de la justicia. Muchas gracias.